Hola, hola, buenas noches. No sé si se escucha, Mauricio, disculpe. Sí, sí se escucha. Buenas Ok, noches. gracias, gracias, muy amable. Bien, buenas noches nuevamente a cada uno de ustedes. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Buenas noches a todos. Bueno, Jenny, bienvenida. Mauricio, Rafael, Jonathan, Saraí, Jenny Ayala. Muy Buenas noches, Lea. Vamos a comenzar entonces con la segunda sesión de Excel intermedio. Pidiéndoles, como siempre, de favor, estar en su momento activos con sus cámaras. Jonathan González, a cada uno de ustedes, sí es importante que en un momento ustedes se activen sus cámaras. Y lo más importante también es mantener los micrófonos desactivados hasta que cada uno pues decida levantar su mano y participar. ¿Cómo han estado? ¿Cómo han estado, Maybelline? Todo bien, todo bien. Excelente, gracias, Jonathan. Mauricio. Bien, como les decía, pues ayer me presenté, soy técnico, profesor y licenciado. Me da nuevamente un gusto compartir con ustedes una sección más de Excel Intermedio. En la sesión del día de ayer, haciendo una retroalimentación, hablamos sobre algunas funciones que Excel tiene. Una de ellas era la función Max, que se encarga de encontrar sobre una matriz o sobre una línea, sección de texto, de datos, encontrar sobre todo en números cuál es la cantidad máxima o mayor dentro de ese grupo de datos. ¿De acuerdo? El otro teníamos encontrar cuál era el valor mínimo, cuál era el valor mínimo de los datos seleccionados.
¿Qué otra función utilizamos el día de ayer? Ivania, ¿qué otra función utilizamos? Hola. ¿No se acuerda? Trabajamos la función contar, ¿sí? Trabajamos la función contar. Y justamente aquí la tenemos en la sección de ayer. Función max, de máximo, función mínimo, función contar, función promedio. Vamos a iniciar la sección de este día justamente tocando esa parte de la función de promedio. Y es que cuando nosotros hablamos de una función promedio, estamos hablando prácticamente de que si tenemos, por ejemplo, un cuadro de notas, lo vamos a hacer aquí, un cuadro de notas, y aquí tenemos los nombres. Aquí tenemos 5, 7, 8, 2, 8, 6, 10 y 9. Lo tenemos acá. Lo vamos a ubicar alineado a la izquierda. Y aquí los nombres, ¿verdad? Luis, Ivania, Mauricio, para aprenderme los nombres voy a usar los propios, ¿verdad? Al menos los nombres voy a conocer de ustedes. Bien, vamos a ver, Michelle. Ok. Marlene. Y vamos a ver quién más. Gerson. Ok. Gerson. Fíjense que la función promedio lo podemos utilizar de la siguiente manera. Yo necesito conocer cuál es el promedio de resultado que tengo sobre las evaluaciones de estas personas acá. Vamos a resaltarlo y vamos a agrandar el texto. El más común, el Arial, el Tiny Roman. Aquí lo tenemos. Entonces, yo necesito conocer cuál es el promedio de ellos y simplemente utilizo la función promedio. ¿De acuerdo? Cuando le doy clic a la función promedio, me dice que cuál es el número, los elementos que voy a tomar para esta función. Entonces, voy a seleccionarlo. Y lo único que voy a hacer es cerrar paréntesis. Bien. Vamos a ver. Vamos a eliminar los cero para que nos quedemos solo con dos decimales. Y le agregamos ese color. ¿Cuál es el promedio de las notas obtenidos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 participantes? ¿Cuál es el promedio de notas que nos arrojó? ¿Hola? 7.57. Correcto, 7.57. Más adelante vamos a conocer la función de redondeo. Pues simplemente eliminamos un cero y de esta manera podemos hacerlo entero. ¿De acuerdo? Miren. Ok. Nos quedamos con 757. ¿Qué es lo que hizo Excel para sacar el promedio? Bueno, lo que Excel hizo fue esto. Veamos, igual. Me sumó estos datos. Vamos a ver. ¿Y cuántos estudiantes son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estudiantes. Vale, observemos. Voy a eliminar los ceros. Aquí, fíjense bien.
¿Está bien la fórmula que estoy aplicando acá o hay un error? Vamos a ver. Pregunto, aquí tenemos en la barra de fórmula, miren, tenemos desde la B46 más la B47 más la B48 más la B49 más la B50 más la B51 y la B52. Presiono Enter y observen lo que me aparece. Ok, ahí está. No sé si pudieron observar lo que iba haciendo. Tenemos acá sacando el promedio de esta forma, solo utilizando el igual, dando las referencias de la celda, fila columna, adicionando el signo de más y dividiéndolo entre el número de elementos. Como tenemos 7 elementos, eso es lo que pude hacer, dividirlos entre 7. Pero en el caso de que la función promedio ya lo considera, entonces solo estoy comparando ambos resultados. ¿Comprendimos esa parte? Sí. Sí. Bien. Ahora nos vamos a centrar justamente en la sesión de este día. Vamos a minimizar acá y tenemos Excel intermedio. El objetivo que percibimos y queremos que ustedes adquieran la competencia es que conozcan, apliquen, implementen las funciones en ejercicios prácticos de cuáles funciones ustedes van a tener la capacidad de conocer la sintaxis y, por supuesto, utilizar la función SI, la función SI anidada, la función contar sí y la función sumar sí. ¿De acuerdo? Aquí tenemos 1, 2, 3 y 4. Pues le damos vuelta y decimos 1, 2, 3 y 4. Ahora, y lo otro que vamos a hablar ahora es sobre las referencias relativas y las referencias absolutas. Pero quisiera que alguno de ustedes me leyera esta pequeña reflexión. Vamos a ver, voluntario o voluntaria. Que me lea la siguiente reflexión. Hola. Dice, comienza haciendo lo que sea necesario. Luego haz lo que sea posible y de repente estarás haciendo lo imposible. Francisco de Asís. Así es, gracias, muy amable. Mire, y es que hay algo que en mis clases siempre tengo. Me gusta preguntar, me gusta asegurarme qué tanto ustedes están comprendiendo. Y lo más importante es que ustedes están conectando, trabajando la plataforma y aprendiendo sobre todo. Así de que vamos a comenzar haciendo lo que sea necesario, lo que sea posible, y al final ustedes van a adquirir las competencias de estos contenidos que vamos a trabajar esta noche. Nos vamos al primero, que es la función sí. Bien, cuando hablamos de la función sí, es una función lógica que me indica un valor entre dos, como lo es el verdadero o el falso. El verdadero o el falso. Entonces ustedes van a aplicar esta función en ejercicios. La mayoría de personas
cuando están utilizando las funciones. Y por eso se llama función lógica, verdadero o falso. Porque aquí tenemos que aplicar la lógica para el análisis de los ejercicios y la construcción de la respuesta según, según los procedimientos. La función sí nos permite evaluar una condición y devuelve un valor. Si la condición es verdadera, oiga bien, si la condición es verdadera y otro, si es falsa, una de dos, la función sí es una de las funciones más populares en Excel y le permite realizar comparaciones lógicas entre un valor y un resultado que se espera. Por eso, una instrucción sí puede tener dos resultados. El primer resultado es si la comparación es verdadera y el segundo es si la comparación es falsa. Y dice que cuando hablamos de funciones lógicas, quiero mostrarles acá un rombo, vamos a ver si lo tengo por acá, para decisiones. Veamos. Lo estoy buscando. ¿Qué es lo que hacemos nosotros justamente cuando estamos trabajando las condicionantes? Lo que hacemos es que le preguntamos a Excel si nuestra respuesta va a ser verdadera o nuestra respuesta va a ser falsa. Y justamente utilizamos en lógica una figura de esta forma. Una figura de esta forma que me indica que nosotros vamos a tener desde una entrada, vamos a conocer tanto una respuesta negativa, que sería falso, y vamos a tener otra respuesta que sea positiva. ¿Logran observar esta figurita? ¿Hola? Sí, sí. Okay. Yo voy a poner un ejemplo. Supongamos que vengo con un ejercicio y digo A4 mayor a 2. Fíjense bien, acá lo acabo de marcar. Digo A4 es mayor que 2 y lo ubico en esta forma, ¿verdad? A4 mayor que 2. Entonces, ¿qué sucede acá? Voy a tomar, según el análisis, voy a tener una respuesta verdadera y una respuesta falsa. ¿De acuerdo? Nada más en una función sí. Ahora veamos el ejemplo. Igual, fíjense la forma en que vamos a utilizar la función. Simplemente decimos igual sí y nos aparece la función. Observen. Nos aparece la función. Nos pide la sintaxis, una prueba lógica. Permítame. Nos pide la sintaxis, una prueba lógica. Nos pide cuál va a ser el valor sí verdadero que queremos encontrar. Caso contrario, estaríamos encontrando un valor sí falso. Ok, ahora dice el ejercicio. Igual, si A11, y vemos dónde tenemos A11, ¿verdad? Fíjense que yo lo tengo acá, miren. Logran ver, permítanme, quiero agrandar la pantalla.
¿Lo ven mejor ahora? Sí. Ok. Sí, dice, igual, si A11 es igual a sí, fíjese bien, en la sintaxis de Excel, que sería esta, le voy a presionar F2 para poder iluminar o seleccionar la función que estoy aplicando en donde la estoy utilizando, que está el número 2, y tomando de referencia una celda activa, una celda de entrada que va a ser la A11. Me dice, si A11 es igual a sí, entonces quiere decir que el valor verdadero que me va a mostrar, un valor sí verdadero que me va a mostrar, va a ser 1. Caso contrario, fíjese bien, caso contrario, me va a escribir un 2. Ahora, veamos esta parte. Yo le llamo celda activa. Mire, yo escribo la palabra no. ¿A cuánto es igual la palabra no? ¿Qué dato me está arrojando? El 2. Así es, el 2. Si yo escribo OK, miren, si yo le escribo 1, si yo le escribo la K, no importa lo que yo escriba, miren, pero en esta celda he aplicado esta fórmula, ubíquese acá en la barra de fórmula, igual si A11 es igual a sí, entonces va a ser 1, caso contrario va a ser 2. Entonces, para verificar si está bien aplicada la función sí, yo voy a escribir sí. ¿Cambió el dato? Sí. Así es, cambió el dato. Quiere decir que nosotros podemos configurar, podemos utilizar en la sintaxis el valor que sí necesitamos. Fíjense que acá, en la fórmula que estoy utilizando de la función, yo puedo decir que si A11 es igual a, y aquí voy a ampliar solo para ver el nombre de Carmen. Si A11 es igual a Carmen, presiono Enter, fíjense bien, va a ser 1. ¿Verdad? Va a ser 1. Caso contrario, va a ser 2. Pero quiero cambiar, ¿verdad?, el valor lógico verdadero. Y digo lo siguiente. Le escribo claro, ¿verdad? Aquí. ¿Sí? Claro. Pero lo voy a tener que encerrar, entre comillas, y vamos a ver si me lanza un error. Y el otro resultado, vamos a decirle que diga incorrecto. Cerramos comillas, presionamos Enter. Observen, Saraí, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir? Esta es mi celda. Eugenia, esta es mi celda de entrada. Entonces yo escribo aquí Eugenia y me parece que es incorrecto. ¿Ya? Yo escribo acá, por ejemplo, Maybelline y me dice que es incorrecto. Pero de repente yo escribo Carmen y me dice claro. ¿De acuerdo? Como un valor sí verdadero, claro. Es decir, nos puede tirar uno de dos valores, un verdadero o un falso. Bien, vamos al siguiente ejercicio. Acá. Fíjense bien, vamos a reducir la hoja para que podamos leerlo. Ejemplo. En la comercial Excel Intermedio tenemos un vendedor llamado Luis Alonso.
con salario de $540 al mes, que promociona 3 productos al mes. Veremos si además de su sueldo base, merece una comisión. Si las ventas de dicho producto superan los $50,000, en este caso yo le agrego por facilidad 50 mangos, 50 aguacates, jocotes, es importante delimitarlo a que son dólares. Se le dará un bono, fíjense bien, de $1,000 por cada venta superada de 50,000. Podría obtener hasta 3 bonos. Al empleado se le paga el 10% del total de lo vendido más un bono si hubiese. Cuando leemos ese ejercicio, lo que queremos es imprimirlo, ¿verdad? Estarlo leyendo y analizarlo, ¿de acuerdo? Y analizarlo, ya utilizando un ejercicio más completo. Ahora bien, nos vamos a la pequeña tabla que he hecho acá y decimos los 3 productos, ok, pantalla LED, refrigeradoras, celulares. Fíjense bien, Luis Alonso vendió $51,000, ¿de acuerdo? Sí. Y quiere decir que si llega a esa cantidad, si supera los 50,000, se gana un bono, ¿de acuerdo? Se gana un bono. Vendió una refrigeradora. Obtuvo $45,000. ¿Es verdadero o falso? Falso. Así es. Así es. Vamos al otro. En este, como la condicionante es bien clara, aquí resulta que él no ganó ningún bono. ¿De acuerdo? Ahora bien, en los celulares, él vendió $60,000 verdaderos. Sí. ¿Cuál? Fíjense bien, voy a borrar aquí, ¿cuál es el total vendido por Alonso? Ustedes pueden decirme, utilice la función esta, utilice la función otra. ¿Cuál es el total vendido? Pueden decirme, aplicamos la fórmula. Michelle. Autosuma también podría ser. Utilizamos una autosuma, nos ubicamos en la celda, gracias, donde queremos el resultado, y automáticamente él me selecciona los datos. Pero puede ser que de seguro me tome estos datos desde acá, y si lo doy enter, observe cuáles son los datos que yo sumé desde la C18 hasta qué rango sumé, hasta la C21. Me ignoró este nombre. Pero si yo en vez de este nombre escribo un 8, me lo va a tomar en cuenta. ¿De acuerdo? Sí. Por eso es importante tener un poquito de cuidado a la hora de hacer cálculos. Acuérdense que cuando ustedes realizan cálculos y estamos hablando de datos monetarios, no pueden haber errores. Por eso la mayoría de personas todavía siguen con aquel mito que aparte que llevan lo que son los documentos o los datos digitales, prefieren llevarlos también así impresos o en texto, a manuscrito, como le llaman. Entonces tenemos 150,000. La segunda pregunta, ¿cuál será el salario líquido? ¿Cuál será el salario líquido de Luis Alonso al final? Vamos a ver. ¿Cuál será el salario líquido? $3,540.
1540. Vamos a ver cuánto gana Luis. 540. 540. ¿Cuántos bonos ha ganado? ¿Tres? Así. Fíjense bien, ¿cuántos bonos ganó? Los que superan los 50.000, dice, ¿verdad? ¿Correcto? ¿Cuántos bonos ganó? Ganaría dos, de Así 51 es. y de 60. ¿Qué equivalen a cuánto? A 2000. A $2,000, exacto. Entonces tenemos 5,540 más 1,000 más 1,000, 2,540. Al empleado se le paga el 10% del total de lo vendido más un bono si lo hubiese. Vaya, aquí podemos aplicar otra fórmula. Pero como estamos con el sí, ¿cuántos, fíjense bien, cuántos bonos pudo tener esta persona? Dos bonos ganó. ¿De acuerdo? Hola. Sí. Fácil. Fácil. Sí. Fácil. Fácil, Bien. fácil. Vamos al otro. Fíjense bien, aquí lo tenemos. Calcule las comisiones a pagar para cinco empleados de la empresa XYZ de acuerdo al siguiente plan. Fíjense bien, la prueba lógica que me está indicando es, según la sintaxis, la prueba lógica va a ser que las ventas mensuales sean iguales o mayores a 2,000. En el caso de que sea un sí verdadero, por eso es valor verdadero, vamos a tener una comisión de 10%, fíjense bien, para cada vendedor que venda $2,000 o más. En caso de que no lo supere, en caso que no lo supere, dice que vamos a tener una comisión del 2% para cada vendedor, aquí me he equivocado, para cada vendedor que venda $2,000 o menos. Amén. Ok, vamos aquí. Aquí lo tenemos. Tenemos, le vamos a agregar acá vendedor. Aquí va a ser el vendedor 1, 2, 3, 4 y 5. El vendedor, fíjense bien, número uno, hizo en ventas 1,234, ¿verdad? 1,234. Y como este vendedor hizo 1,234, ¿a cuánto equivale el porcentaje que le brindaron? El porcentaje que ganó. ¿A cuánto equivale? ¿Cuál fue el porcentaje que le aplicaron? El 2%. El 2%. Todavía no estoy ubicándome en la fórmula para que después la vean, igual en el ejercicio anterior. Para el vendedor número 2, ¿cuánto hizo en ventas? 4,532. ¿Qué porcentaje le aplicaron? El 10. Así es. Entonces, sucesivamente, mientras que se cumpla la condicionante para un valor verdadero, se hace una operación y si no se cumple, nos vamos a un valor sí falso y aplicamos el otro porcentaje. Veamos la fórmula. Aquí tenemos la fórmula. La voy a copiar acá. Permítame. Voy a copiarla aquí. Y le vamos a agregar un asterisco para que me la tome como un dato alfanumérico. Observen, si A37, fíjense bien, 37, observen lo que estoy tomando, A35, ¿dónde estoy ubicado? En este caso es la celda en la cual estoy, pero acá, si ustedes observan, vemos la B31, 31. correcto. Entonces,
En este caso, usted sabe de que yo tendría que cambiar acá, ¿no? Para este ejemplo dice, si A37, que sería este dato que está aquí, miren dónde apliqué la fórmula, control, lo pego acá, la coloqué en la segunda columna, ok. Miren, si yo escribo un dato acá, porque estoy validando la A37, yo escribo $4,000. Y me dice si A37 es mayor a 2000, entonces, ¿qué va a hacer? Va a multiplicar el valor de la A37 por el 10%. Caso contrario, sería por el B, por el 2%. Oiga bien, 2%, no 20%. Entonces, para ver si esta fórmula está siendo bien aplicada, yo vengo y le quito el asterisco para que se haga una función. Miren. Y aquí en la barra de fórmula, ustedes pueden observar y dice, si A37 es mayor o igual a 2000, que lo multiplique por 10%, caso contrario, por 2%. Vamos a hacer de caso que esta persona solo vendió 200. Vale, miren. El 2% de 200 es 4. ¿Comprendimos? Sí. Ok, vamos al siguiente ejercicio. Ejemplo 3. Aplique el 15% de descuento a los clientes que en su forma de pago sea al contado. Caso contrario, un 1%. Aquí hice una matriz. Miren. Aquí hice una matriz al estilo de factura. Y aquí, si ustedes logran observar, compramos 5 martillos, ¿verdad? 5 martillos, vamos a corregir porque no vamos a permitir errores. 5 martillos, ¿cuánto fueron? 3 martillos equivalen a 15. 15. Ahora bien, pero me dice algo importante acá, miren, acá. Me dice acá que si el pago se hace al contado, entonces me van a descontar el 15%. Caso contrario, solo va a ser el 1%. Correcto. Y usted me dice, ¿y dónde vamos a aplicar la fórmula de la función para entender este ejercicio? Bien. Si ustedes logran observar en su total, vamos a sumar todas las ventas que se hicieron. Vamos a hacer de caso que aquí compraron un soldador, ¿verdad? Que costaba $230. Pero Miren. aquí la primera tiene el precio. Aquí dice Sí, precio. perdón. Aquí, fíjense bien, aquí dice, aquí lo cambiaría. Sería Ajá. la cantidad, Y ¿verdad? aquí el precio. ¿Verdad? Y aquí va a ser el precio. Gracias. Por eso le digo, no se permiten errores, pero ya veo que ustedes están pendientes. Bien. Tal vez, perdone, profe, tal vez una sugerencia en el Sí. caso de los números que son moneda, tal vez sería bueno que le pusiera contabilidad para que lo logremos como tener claro, digo yo. Así es. Fíjense que en la clase que yo les decía el día de ayer, les mencionaba que si es importante a manera de que comprendamos es que manejemos los datos numéricos según correspondan. Para este caso yo puedo indicarle acá que necesito utilizar un formato de moneda, ¿verdad? O de contabilidad. Así es. Sí. El detalle es que si yo, por ejemplo, en la configuración utilizo moneda y tengo euros y no dólar, voy a ver la diferencia. Entonces, lo hacemos de esta manera y así de igual forma vamos configurando. Esa es una de las cosas que yo les he mencionado. Ahora bien, pueden copiar los formatos, pero tienen que elegir un formato que corresponda a la celda, porque
Si no lo hace y usted le aplica el signo de dólar solo escribiendo el shift 4, entonces puede hacer que no le tome en cuenta el valor de moneda, ¿de acuerdo? Y no lo va a operar. Bien, tres, ¿de aquí qué compraron? Tres brochas. ¿Ya? ¿Qué costaban las brochas? ¿Cuál era el precio? Costaban 1.25. Ahí lo tenemos. Observen. Ahora bien, si vemos cuál es el descuento que le van a hacer, aquí lo tenemos. Y usted me dice, pero ¿cómo determinamos si fue al crédito o al contado? Porque me está diciendo que si es al contado va a ser un 15%. Entonces, si no es al contado, puede ser al crédito, ¿de acuerdo? Pero no puede ser otro valor, si así está el ejercicio. Entonces acá, en esta celda que está acá, yo le voy a dar aquí clic para que ustedes vean la lista que hice. Dice contado y dice crédito. Pueden observarlo, contado y crédito. Miren. ¿Qué quiere decir? Si nosotros observamos acá, va a surgir cambios porque estamos hablando que va a ser al crédito. Pero si yo le indico que el pago va a ser al contado, entonces de seguro me va a aplicar el 15% sobre la cantidad que voy a pagar. Y al final, solo hago una autosuma que va a ser el subtotal más el descuento, menos el descuento que me van a hacer. Entonces aquí bien puedo utilizar esta fórmula y digo esta celda menos esta celda y presiono Enter. ¿De acuerdo? Pero si yo vengo y le digo que va a ser al crédito, mire. Quiero escucharlos a todos, aunque sea uno por uno. ¿Comprendieron ese ejercicio? Sí. Comprendido. Sí. Sí. Excelente, gracias. Bien, vámonos ahora a otro ejercicio. Dice, diseñe una tabla. Fíjense bien. Este, si gusta, lo van a completar ustedes. Diseñe una tabla para cinco estudiantes sobre la asignatura de Excel intermedio. Conocer el promedio de tres notas y que muestre si pasó al siguiente módulo o no pasó. Aplique la función promedio y la función sí. Si ustedes pueden hacer una captura, hagan la captura sobre este dato. Y pueden hacer el ejercicio, ¿de acuerdo? Me avisan si lo van a copiar, si lo están copiando o hicieron la captura. ¿Lo copiaron? Sí, común. Excelente. Vámonos ahora al índice y ahora vamos a ver la función cianidad. Miren, la función cianidad quiere un poquito más de trabajo, porque si nosotros hacíamos una figurita en donde teníamos, por ejemplo, ok, permítame para Jenny. Permítame un momentito. Eso ya. Excelente, sí. Vale, fíjense que acá yo hice una pequeña figura que fue esta, se fijaron, ¿verdad? Esta que hice. Pero entonces, cuando estamos hablando sobre condiciones o función anidada, indica que ahora nosotros vamos a tener que aplicar
otra similar. Piensa bien, otra similar, porque estamos hablando que va a ser una estructura anidada. Ok, así. ¿De acuerdo? De acuerdo. Para este caso, nos pregunta si lo que estamos haciendo es, por ejemplo, va a tener, perdón, una respuesta verdadera y una falsa. Y lo que va a hacer es que me va a ir abriendo más condicionantes, hasta 256 condicionantes, para encontrar el resultado que yo necesito. Y yo hago esta figurita. Vale, aquí vamos. Ya sea sí o no. En la función simple solo utilizamos una condicionante, que puede ser una función, un valor sí verdadero o un valor sí falso. Pero en la función anidada le damos la apertura a otra condicionante. ¿De acuerdo? Puede ser dos condicionantes. Pero si el ejercicio me pide otra condicionante, entonces abro otra condicionante. Va a haber un valor verdadero, un valor falso, un valor verdadero, un valor falso, un valor verdadero. Y aquí tendría que ser un valor falso o cerramos con un cero para cerrar la estructura anidada. Nos vamos ahora al ejercicio y aquí sí considero de que les va a costar un poco y eso lo he comprobado en cursos y módulos anteriores. La función sí le permite realizar una comparación lógica. Fíjense bien. Pero cuando hablamos de la función sí anidado, ¿qué nos está indicando? Que permite realizar una comparación lógica entre un valor y el resultado que espera probando una condición y devolviendo un resultado si es verdadero o falso. Y aquí lo tenemos. Voy a presentarles. Permítame. Vamos a ver la aplicación. Ok. Les voy a presentar lo que vemos acá en la plataforma que ustedes están utilizando. Bien, vamos a ver. Nos vamos al objetivo. Permítame, vamos a sí anidado. Ok. Aquí lo tenemos. Función sí anidado. Verifiquemos ahora. Función sí. Ahí están unos ejercicios que ustedes van a responder. Y aquí está la función sí, ¿verdad? Este es el video que les va a mostrar cuando yo lo suba. Y nos vamos a la función sí anidado. Ok. Fíjense bien. Excel aumenta la flexibilidad de la función al ampliar el número de posibles resultados a probar, así como las acciones que podemos ejecutar. Por ejemplo, si tenemos tres posibles acciones y la función sí, no podrá resolver por sí sola este problema. Por lo que necesitamos recurrir a la función sí anidada, es decir, adicionar otro sí, ¿de acuerdo? Adicionar otro sí, lo cual nos va a permitir que resolvamos cualquier situación en la que necesitemos evaluar más de una prueba lógica y ejecutar más de dos acciones. ¿Hasta cuánto? Hasta 64 funciones. En esto que ustedes han visto en la plataforma, dice igual sí. Aquí dice si A2, 960, es menor, observen, entre comillas, dice malo, como valor verdadero, como valor falso, me indica abrir otra condicionante, por eso se le llama anidado. Si A2, que es este mismo valor,
es menor a 750, entonces va a ser promedio. Nos va a lanzar como, fíjense bien, valor lógico verdadero promedio. Como no lo cerramos, abrimos otro sí, ahí vamos tres sí anidados, y decimos si A2 es menor a 900 y puede ser superior a 750. Va a ser bueno como valor verdadero. Como ya no vamos a abrir otro sí anidado, vamos a cerrar con un valor falso. ¿Comprenden? Con un valor falso. Ahora bien, nos vamos al ejercicio que tenemos acá. Bien. Veamos, decimos. Aquí tenemos este ejercicio en donde podemos encontrar los nombres de los estudiantes, la puntuación que tiene y la calificación que tiene. Fíjense bien, lo voy a agrandar y lo voy a colocar aquí. Lo vamos a colocar aquí. Lo vamos a copiar aquí, pero le vamos a agregar que sea tipo texto. No importa, aquí que me la cambie. Veamos ahora. En este caso, si ustedes pueden observar, me indica igual sí. Si la celda C10, que es un dato que yo voy a agregar acá, es mayor a 89, entonces quiere decir que anda en el rango máximo si tomamos en cuenta que la calificación A va a corresponder entre 90, como ustedes quieran, a 100 puntos. En este caso, si es de 89, mayor a 89, puede ser 90, 100, etcétera, etcétera. Lo único que me dice es que sea mayor a 89. Va a tener un resultado A, pero si ese es un valor verdadero, va a ser el resultado A. Completamos el valor falso y le volvemos a preguntar si este resultado, fíjense bien, si este resultado es mayor a 79, va a ser AB como resultado verdadero y abre otra función sí anidada que me indica si C10 es mayor a 69, va a ser C, fíjense bien, C, y me abre otra función anidada y me dice si C10 es mayor a 59, como valor verdadero, valor lógico verdadero, va a ser D, caso contrario, va a ser F, ¿de acuerdo? Va a ser F. Entonces, yo voy a utilizar este dato, 50. Si me toma este valor, fíjense bien, si me toma este valor, entonces me está indicando que está en el rango de, ¿en qué rango está? Hola, yo voy a escribir aquí 90. Miren 90, ¿en qué rango está? ¿O en qué puntuación lo encontramos? En A, que equivale a 90 o a 100. Excelente. Y así, si yo veo el rango acá, dice mayor a 69, y el otro lo voy a poner a 79 o menos, porque vamos de mayor a menor. Mire, 89, 79, 69, 59, el valor mínimo, y así un valor meramente fracasado, F. ¿De acuerdo? Entonces acá, ¿qué pasaría si esta persona tiene 10 puntos? Miren, solamente obtuvo 10 puntos. Su calificación fue F. Ah, pero me está indicando que para que sea un resultado B, tiene que estar entre mayor a 79. Entonces escribamos aquí
82. Y entonces está en un resultado B. Ok, ¿comprendemos? Sí. Eso es, tienen que hacer los ejercicios, oigan, tienen que hacer los ejercicios, tienen que practicar la plataforma para poder comprenderlo. Este tipo de función quiere un poquito mayor atención. A continuación encontraré un ejemplo muy común sobre calcular la comisión de ventas basándose en los niveles de ingresos obtenidos. Fíjense bien. Tenemos ingreso, comisión en porcentaje y tenemos comisión en dólares. Los ingresos y las comisiones. Vamos a ver quién me explica este ejercicio que tenemos acá. Vamos a ver quién me explica este ejercicio que tenemos acá. Ahí iría cambiando, si no he comprendido mal, según el rango que él venda. Entonces, si la persona vendió $500, o sería 10% de comisión, y así le va escalando dependiendo. La condición sería el monto que venda para el pago de la comisión que le vamos a hacer. Vaya, observemos algo. Yo aquí escribo, vamos a escribir 200 mil. 200 mil, fíjense bien, y aquí me tira la comisión. Vamos a ver en qué rango está si es mayor a 200 mil. Miren, si es mayor a 150 mil, perdón, ¿cuánto me va a aplicar? 20%. Excelente. Vamos a ver y llegamos hasta 10 mil. Mire qué comisión me va a aplicar. El 10. Así es. De esa forma, yo les voy a dejar acá la fórmula para que ustedes puedan aplicarla, ¿de acuerdo? Pueden aplicarla en ejercicios. Acá. No sé si pueden observar la fórmula. ¿Es esta fórmula? Sí, se ve. Sí. Vale, ok. Pueden copiarla para que practiquen otro ejercicio, ¿de acuerdo? Bien, nos vamos a ir. Por cuestión de tiempo, nos vamos a ir ahora a la función sumar sí, ¿de acuerdo? Bien, en la función sumar sí, uno de los objetivos es de que me va a sumar si él cumple con los criterios que le estoy pidiendo. Acá yo voy a escribir igual sumar sí, punto sí, para que conozcamos, fíjense bien, para que conozcamos la sintaxis de la función igual, sumar sí. Voy a tomar un rango del cual va a sumar para tomar en cuenta los criterios. Usted me va a decir si este es el rango y este va a ser el criterio. Si yo le doy clic acá, observe, si yo me ubico acá o me ubico acá, ¿de acuerdo? Entonces, yo le digo sumar sí y la sintaxis es que tengo que debo de tomar en cuenta un rango y que necesito también un criterio para que me haga la suma. Y luego tomo el rango de la suma. Ahora bien, veamos el ejercicio. Para este ejercicio dice igual sumar sí. Si el rango de B13 hasta B16, B13 hasta B16, fíjense bien, punto y coma, ahora nos vamos con el criterio. Con el criterio. ¿Cuál es el criterio? Que sea mayor a 160 mil. ¿De acuerdo? Que sea mayor
a 160 mil. Pero, ¿cuál es el dato o cuál es el rango? Fíjense bien, tenemos C13 acá. Entonces, yo estoy tomando en cuenta la C13 y aquí escribo 155 mil. Aquí teníamos 7 mil. Y ustedes observen lo que me está apareciendo, si va a ser la comisión o va a ser el valor de dónde me está dando este resultado. ¿Qué valor es el que estoy cambiando? Miren, voy a dejar como tenía. Observen. Sumar sí, el rango B13 hasta B16 sea 160 mil. Quiero ver algo. Aquí escribo 34, 45, 67, 12. Vale. ¿Qué pueden observar ustedes? Que no suma porque no suman el valor que dice la fórmula. Así es. Vamos ahora. Ahora, ¿qué me está indicando? Que me va a mostrar el valor, por eso le mencionaba acá, de la celda C10, ¿verdad? Va a C13. tomar el valor de la celda C13, perdón, si cumple el criterio entre ese rango. Ok, aquí tenemos 7.000 y hemos pasado, y aquí vamos a utilizar 500.000. Vaya, observen. Tenemos 21 mil más 7 mil nos hacen 28.000. 28 mil. ¿Por qué? Porque dentro del rango que estamos tomando, fíjense bien, está considerando, fíjense bien, está considerando que es mayor a 160 mil. Ahora digamos que va a ser mayor a 160. Fíjense bien, a 160. Vengo y aquí escribo 100. Aquí escribo 172, 12 y 1. ¿Cuánto sumó? ¿Me sumó algunas cantidades? Los 14.000. Solo me pasó los 14 Los mil, ¿verdad? 14.000. Porque no hay otro que cumpla el criterio. Entonces, agreguémosle aquí, para que me sume esto, agreguémosle aquí 300. Entonces, tenemos acá 172 que hace 14.000, más 300 nos hacen. 28.000. Fíjense cuánto me está sumando, qué cantidades me está sumando. Esta cantidad, me está sumando esta cantidad más esta Los cantidad. 14.000 y los 28.000. Correcto, así es. Entonces, ahí estamos utilizando la función sumar sí. Para este ejemplo, dice igual sumar sí entre el rango B2 a B25. Fíjense bien, hay alguno que sea mayor a 5. ¿Comprendemos? Sí. Nos vamos ahora a la función contar sí. La función contar sí y el objetivo es que ustedes apliquen la sintaxis y resuelvan los ejercicios. He utilizado esta pequeña matriz que tenemos acá, ¿verdad? Esta pequeña matriz, nombre, cantidad. Y aquí le estoy indicando que me busque un dato. Que me cuente otro dato. Vamos a ver acá. Tengo el resultado de 2. ¿Cuál es la función que estoy utilizando? La función contar sí. Me va a contar, voy a escribir acá igual contar sí, para que me tire la sintaxis. Contar sí.
¿El qué va a contar este rango? Ajá, lo va a contar si me cumple un determinado criterio. Bien, ahora nos vamos acá. Contar si entre la selección de rangos de la A10 hasta la A14, mire, A10, B14, tome en cuenta todo esto, pero sume los valores o cuénteme cuántos números hay a aquellos que en verdad cumplan el criterio, que sean ¿qué? Mario. Mario, excelente. Entonces, si yo vengo a ver entre este rango, me va a decir, mire, tiene dos números, ¿verdad? Tiene dos números, que es este y que es este. Ah, pero como estamos manejando el rango, ¿qué tal si agregamos otro Mario? ¿Cuántos Mario tenemos? Tres. Tres. Así es, tenemos tres Mario. Y completamos con Mario. Miren, cuatro Mario, cinco Mario. Tenemos cinco elementos, pero ahora ya cambiaron, ¿verdad? Ya no tenemos ningún Mario, ¿de acuerdo? Bien, entonces tenemos cero. Regresamos a lo que teníamos. Ok. Y ahora nos vamos a otro ejemplo de sumar sí. Acá, observe. Aquel me cuenta y este suma. Sumar sí el rango entre la A10 y la A14 y la B14 que encierra toda esta matriz. Fíjense bien, hay un dato con referente a julio. Entonces, si hay un dato, sume las cantidades en las cuales figure julio. ¿Cuántos julio tenemos? Dos. Dos. Julio. Un julio que es 89 y otro julio que es 7. 89 más 7. 96. Y aquí vamos a agregar 100. Y le vamos a indicar que aquí apareció otro julio, porque nos pagó el mes, ¿de acuerdo, Julio? ¿Cuánto se nos hizo? 196. Excelente. Bien. Y para cerrar, les voy a dejar de tarea que por favor me lean acerca de las referencias absolutas y las referencias relativas. ¿De acuerdo? Es necesario que ustedes diferencien lo que es una referencia absoluta y otra referencia absoluta. ¿Y qué es lo que tiene que ver para que podamos comprender cuál es la referencia absoluta y cuál es la referencia relativa? ¿Sí? Entonces, para cerrar, ¿verdad? Aquí les dejo esto para que me investiguen acerca de las referencias absolutas y relativas y me puedan brindar algunos ejemplos para la sesión del día de mañana. Quiero hacerles una pregunta antes de cerrar. ¿Comprendimos los ejemplos, los ejercicios? Sí. Sí, comprendido. Excelente. Bien, voy a pedirles de favor que ingresen a la plataforma, que completen los laboratorios, que naveguen sobre la plataforma, lean la parte teórica para que los ejercicios que hemos trabajado ahora, pues los comprendamos aún más. ¿De acuerdo? De acuerdo. De acuerdo. Ahí aparece en el grupo de Excel, escriban sus nombres, automáticamente me toman asistencia, pero igual, solo escriban un mensaje con su nombre, indicando lo que es la asistencia, ¿de acuerdo? De acuerdo.
De acuerdo. Bien, Okay. bendiciones a todos. Pasen buenas noches. Gracias, Buenas noches. Ryan. Buenas noches.